alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Amor, estoy sediento, oh Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré, y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré, y no importa lo que venga hacia mi lado, paso a paso contigo contaré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Tú eres digno de ser preferido, amado y servido sobre todo, Señor. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero
saludo de paz y bien para usted, Padre Eugenio Hoyos. En esta ocasión me dirijo a usted para poderle felicitar en estos 36 años de sacerdocio. Le doy gracias a Dios por su vida, le doy gracias a Dios por todos los ministerios que le ha encomendado. Gracias por ser ese sacerdote fiel, gracias por ser nuestro guía espiritual y gracias porque a través de usted nosotros hemos podido servirle al Señor en esta corriente de gracia que es la Renovación Católica Carismática de Arlington, Virginia. Le pido al Señor que lo siga ungiendo de su Espíritu Santo y que con la ayuda de nuestra Madre Santísima sigamos adelante siendo parte de esta corriente de gracia y seguimos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria. Gloria a Dios. Amén. Mi querido Padre Eugenio, aquí estoy junto a mi familia para felicitarlo por esos 36 años de servicio. Que Dios me lo siga colmando de sus bendiciones y lo ilumine con mucha sabiduría para que siga guiando al pueblo de Dios y a esta corriente de gracia que es la Renovación Católica Carismática. Padre Eugenio, le doy las gracias por siempre estar presente para la comunidad hispana. Lo queremos mucho. Padre Eugenio, estamos aquí reunidos para felicitarlo, corroborando lo que dice mi esposa. Esos 36 años de sacerdocio sirviéndole al Señor. Se dice un camino fácil, pero me imagino que no lo debe haber sido. Lo más importante, Padre Eugenio, y recalcarle a nuestra comunidad latina, de esos 36 años, si no me equivoco, 20 años en el área, sirviendo como guía espiritual a toda nuestra comunidad latina. Y eso es el doble de felicitaciones para usted. Espero que lo celebren mucho y corroborar las felicidades de esos 36 años de sacerdocio y de guía espiritual, sobre todo, y lo más importante, a nuestra comunidad latina. Santa Rita presente. ¡Felicidades, Padre! ¡Felicidades, Padre! Hola, buenas tardes, querido Padre y amigo y nuestro guía espiritual. Le estamos dando este mensaje porque pues sabemos que hoy es un día muy especial para usted y también para nosotros porque está cumpliendo un año más de sacerdote y la verdad pues para nosotros es algo muy muy especial porque pues lo tenemos a usted, compartimos momentos bonitos con usted y gracias por siempre esos consejos que siempre nos brinda a cada uno de nosotros y a la vez pues por estar siempre pendiente de nuestra familia, de nuestra comunidad, de cada uno de nosotros. Sabemos que usted siempre nos tiende la mano para a salir adelante, sobre todo pues a la gente hispana, gente inmigrante y a la vez pues muy agradecido con usted desde el primer momento que nos conocimos, que nos dirigimos hacia usted, pues ha sido impresionante en cada misa, en cada evento que usted tiene. Para nosotros es algo muy, muy bonito y a la vez pues agradecido siempre por cada momento que nos brinda. Muchísimas gracias y que lo disfrute mucho. Cuídese. Ok. Feliz aniversario, Padre Hoyo. Nos unimos a usted a celebrar sus 36 años de sacerdote y también nosotros siempre lo llevamos en nuestras oraciones, mi familia y todos, Padre Hoyo. Para nosotros, usted ha sido una gran persona y en usted vemos los ojos de Dios y que Dios siempre lo proteja y lo llevamos en nuestras oraciones. Que lo disfrute. ¡Feliz cumpleaños, Padre Hoyo! Saludos, mi querido Padre, bendiciones. ¡Feliz aniversario! Que cumpla muchos, muchos más y que Dios derrame lluvia de bendiciones a su vida. Gracias por estar siempre al servicio de la comunidad. Lo queremos mucho. ¡Felicitaciones! ¡Feliz aniversario! Bendiciones, mi querido Padre. Lo apreciamos, lo queremos mucho. Bendiciones en este día muy especial. Queremos desearle un feliz aniversario a nuestro queridísimo guía espiritual, al Padre José Eugenio Hoyos, por estar de aniversario, 36 años
donde el Señor le hizo el llamado para el servicio de nuestra comunidad. Le deseamos todo lo mejor, le mandamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones, y que el Señor y nuestra Madre Santísima derrame muchas bendiciones, mucha sabiduría sobre él, y que siempre tenga ese espíritu y esa fuerza y esa fortaleza que siempre él tiene, y esa paciencia para cada uno de nosotros. Le queremos desear felices 36 aniversario de parte de nuestra familia Ábalos Escobar y del grupo de oración El Camino de Jesús, porque estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria, y con gozo el camino de Jesús. Bendiciones, un fuerte abrazo. Mi querido Padre Hoyos, en este día tan especial que cumple 36 años de aniversario, quiero desearle todo lo mejor, que nuestro Señor Jesús le siga dando y derramando de sus dones en abundancia. Sabe que lo queremos mucho y estamos muy orgullosos de ser su amigo, su hermano, su compañero, y sabe que cuenta con nuestra amistad siempre. Que el Señor siga llenándole, Padre Hoyos, lo queremos muchísimo, muchísimo. De parte de la familia González. ¡Mua! Padre, hoy quiero decirle muchas felicidades en su aniversario como sacerdote. Que Dios me lo bendiga y nuestra Madre Santísima siempre me lo acompañe. Gracias por todos esos consejos, por todas esas buenas palabras que nos hacen llegar a nuestro corazón y reflexionar ante nuestro Señor Jesús. Y queremos decirle muchas felicidades y que siga adelante así, de la mano agarrado del Señor, para que un... Querido Padrecito Hoyo, queremos unirnos a esta gran fiesta de este día. Sabe que lo queremos mucho, usted es nuestro guía espiritual, nuestro padre, nuestro hermano, nuestro amigo, y siempre cuente con nuestras oraciones, y que lo queremos mucho y que siga el Señor derramándole esa fuerza, fortaleza y esos carismas para seguir evangelizando donde el Señor lo llame, y que nuestra Virgen Madrecita, nuestra Madrecita, lo acoja con su manto sagrado, y que digamos ese sí siempre. Lo amamos de todo corazón, Padre. Un fuerte abrazo. Padre Hoyos, felicidades nuevamente de esta gran familia de nosotros que usted nos casó. Gracias, Padre Hoyos, por todas esas inspiraciones que usted siempre nos da sobre sus palabras, sobre Dios, y que pedimos que Dios siempre le siga bendiciendo en su ministerio. Nuestra Madre María lo proteja, el Espíritu Santo siempre more en usted, y que siempre esté aquí fuerte y grande con nosotros, dándonos esas enseñanzas que siempre nos está dando. Bendiciones, se porque les quiere mucho. Estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria. Este día queremos felicitar a nuestro guía espiritual, el Padre Eugenio Hoyos, en su 36 aniversario de ministerio sacerdotal. Queremos darle las gracias por siempre estar con nosotros, por estar siempre con los fieles, con cada uno de los hermanos, y pedirle al Señor que siempre lo bendiga, derrame en usted mucha sabiduría, mucha bendición, y que le dé mucha salud también para que pueda seguir guiando al rebaño del Señor, el rebaño que Dios le ha encargado. Hoy lo saludamos muy alegres y le deseamos feliz cumpleaños. Que Dios le bendiga. Felicidades, Padre. También queremos mostrarle aquí a nuestro hijo, que creo que no lo había visto. También estamos muy agradecidos porque recordamos que usted nos dio la bendición a través del sacramento del matrimonio, como también cuando nos dijo que íbamos a tener un bebé varón, y aquí lo tenemos con nosotros. Que Dios le bendiga. Padre, felicidades. Ya que está cumpliendo 36 años de sacerdocio, bueno, le pedimos a Dios que le siga dando muchos más años, y a nuestra Madre Santísima que interceda por todos los sacerdotes del mundo para que sean más santos. Amén. Que Dios me lo bendiga. Muchas felicidades, Padre. También le deseo que siga cumpliendo muchos años más para que esté con nosotros, y que el Santo Espíritu de Dios lo guíe, lo unja como siempre lo ha utilizado. Muchísimas bendiciones, lo queremos mucho. Felicidades, Padre. Qué alegría que ya van a ser 36 años, y lo amamos mucho.